A unas semanas de implementarse el modelo de proximidad de la Gendarmería en Michoacán, de manera inicial en el Distrito Judicial de Morelia, dentro del nuevo sistema de justicia penal, Miguel Ángel Martínez Colunga, comisario de este cuerpo policíaco, informó que ha ascendido el índice de los niveles de confianza de la ciudadanía en los agentes, a diferencia de años anteriores. En breve entrevista aseguró que los gendarmes hacen estrategia de patrullaje en los polígonos de la zona del Centro Histórico de Morelia, que es inicialmente a la que han sido adscritos desde su llegada, y aclaró que el servicio de la gendarmería no culmina a temprana hora, como se ha denunciado, y de acuerdo a quejas de vecinos. Martínez Colunga especificó a Pregunta Expresa que no se prevé en lo inmediato ampliar sus operativos a otros puntos de la capital, ya que no hay una instrucción a ese respecto por el momento, y confió que ante el escenario de la figura del gendarme de proximidad se afiance con la población la confianza manifiesta, dijo que se ha venido viendo reflejada en la efectividad, rubro en el cual la corporación se ubica con un 63%. Teresa de la Torre, respuesta.